deseo es estar junto a ti, mi anhelo, mi deseo es tenerte junto a mí. Quiero más de ti. Yo quiero más de ti. Quiero más de tu presencia fluyendo en mí. Bueno, vamos a dar comienzo a esta jornada, a este día maravilloso. Yo quiero unirme a todas las intenciones, acompañarlos. Es que el Señor, cuando Él ve las ofrendas aquí sobre el altar, aquella necesidad, aquella alegría, Él bendice y multiplica en bienes abundantes, por eso nos unimos con todos ustedes desde nuestros corazones. Hoy celebramos a San Luis Gonzaga, religioso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesucristo, que nos llena de su amor y de su paz, esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Digámosle al Señor que toque nuestras vidas, pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Y que Dios rico en misericordia tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, ten piedad. Oremos, oh Dios, creador de todos los dones del cielo, que has unido en San Luis Gonzaga una pureza de vida admirable con la práctica de la penitencia. Concédenos por tus méritos e intercesión que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, son tantos los que presumen de títulos humanos que yo también voy a presumir. Pues si otros se dan importancia, hablo disparatando. Voy a dármelas yo también. Que son hebreos, también yo. Que son linajes de Israel, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Y que sirven a Cristo, voy a decir un disparate, mucho más yo. Les gano en fatigas, les gano en cárceles, no digamos en palizas, y en peligros de muerte muchísimos. Los judíos me han azotado 5 veces, con los 40 golpes menos uno. 3 veces he sido apaleado, 1 vez me han apedreado, he tenido 3 naufragios y me pasé 1 noche y 1 día en el agua. ¿Cuántos viajes a pie? Con peligros de ríos, con peligros de bandoleros, peligros entre mi gente, peligros entre gentiles, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros con los falsos hermanos. Muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa. Y aparte todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre?
Si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor libra a los justos de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de sus angustias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de sus angustias. Cristo vive en mí, aleluya, Cristo vive en mí. Oh, qué maravilla es que Cristo vive en mí. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no atesoréis tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roen, donde los ladrones abren boquetes y los roban. Atesorad tesoros en el cielo donde no hay polilla ni carcoma que se los coman, ni ladrones que abran boquetes y roben, porque donde está tu tesoro está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es maravilloso contemplar la vida de un joven, de un muchacho. No nadie nace santo. Es que es la luz de la fe, la luz de los ojos, la luz del Espíritu Santo, es la luz de los caminos que va mostrando el Señor, los que van forjando como esta vasija de barro. ¿Está llena de qué? Si estamos hechos para Dios. No olvidemos que aquel que ha modelado nuestra vida, si la hemos entregado a Él, pues nuestro recipiente de corazón, de amor, de paz es mucho más grande. Si usted y yo forjamos nuestra vida solos, pues entonces son vasijas donde no cabe nada. Él nos hace fuertes para que ese tesoro de su gracia vaya creciendo. Algún día le preguntaban, a ver, la mamá y el niño vinieron a esta capilla, a este templo, y pudieron mirar estos vitrales muy hermosos. Y entonces pregunta el niño, mamá, ¿y estos quiénes son? Y le dice a la mamá, mijo, estos son los santos. En el colegio, en la clase de religión, el profesor preguntó a sus alumnos, oiga, ¿quién de ustedes sabe qué es un santo? Y se paró este niño y dijo, profe, yo sé quién es un santo. Aquellos que dejan pasar la luz, es lo que nos dice hoy precisamente la palabra del Evangelio. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo estará sano. Es que la luz de la belleza puede llevar también a nuestra vida esa luz, y eso va a ser parte de ese conjunto de dones, de donaciones, va a ese conjunto también de esfuerzos y de caminos que hacen crecer la vida de santidad. Pero nos dice también la palabra de Dios, pero si tu ojo está enfermo, tu cuerpo estará a oscuras. Vamos a decirle al Señor que purifique nuestros sentidos,
exteriores e interiores. ¿Qué es la luz de Jesucristo ahora? Que hace unos días celebrábamos el Pentecostés, que esa luz del Espíritu Santo llene, toque nuestra vida, nuestro ser, nuestra mente. Qué bueno que seamos seres de luz con nuestras palabras, acciones, con nuestros gestos, nuestra forma de amar, nuestra forma de orar, nuestra forma de conversar, nuestra forma de mirar. Todo eso es un conjunto que va forjando en este barro como ese tesoro que es solamente Dios. Ese alfarero, en las manos de Él, hace grandes cosas. Y así nuestras capacidades, porque ha dado talentos, carismas, dones, entonces todo para gloria suya. María es la Madre del Amor Divino, que ella interceda por nosotros. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Oremos para que este sacrificio mío, también vuestro, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, ejemplo de San Luis Gonzaga, sentarnos en el banquete celestial con la vestidura nupcial para enriquecernos con tu gracia por la participación en este misterio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. A ti te glorifica la asamblea de los santos, y al coronar sus méritos, coronas tu propia obra. Tú nos ofreces el ejemplo de sus vidas, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por tan insignes testigos, corramos victoriosos la carrera que se nos pone. Con ellos alcancemos la corona inmarcesible de la gloria, por Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con la numerosa compañía de los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande, porque has hecho todas las cosas con sabiduría y amor, y para que no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Jesucristo, quien por nosotros murió y resucitó. Nos enviaste, Padre, el Espíritu Santo como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifique, Señor, estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo, la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió, se lo dio, diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, celebramos ahora este memorial de nuestra redención. Recordamos la muerte de Cristo, su descenso al lugar de los muertos y proclamamos su resurrección y ascensión a su derecha mientras esperamos su segunda venida. Te ofrecemos su cuerpo, su sangre, sacrificio agradable a ti, salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia. Concede a cuantos participamos de este pan y de este cáliz, que congregados en un solo cuerpo, por el Espíritu Santo, seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio. De tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Gonzalo, del orden episcopal, presbíteros y diáconos, de los oferentes, los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo, de aquellos que te buscan con sincero corazón. También acuérdate de los que murieron en la paz de Cristo. Oremos por ellos, familiares, amigos muy queridos, vecinos, las benditas ánimas del purgatorio, y todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos nosotros un día nos reunamos en tu reino, con Santa María la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los santos, allí junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte. Te glorifiquemos en Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando decimos papá, es porque de verdad nos sentimos hijos. Pero qué bueno que vivamos como esos hijos que Él quiere. Digámosle, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del maligno. Líbranos del maligno, Señor, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. En tu palabra concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. En Cristo, que nos da vida y nos ama, nos damos la paz. Pasar. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh, Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero vivo, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados que hoy participamos de esta cena del Señor. Yo los invito para que también ustedes allá participen, una comunión espiritual. Señor, hoy yo te necesito, Señor, hoy toca mi vida, entra a mi alma, a mi corazón, a todo mi ser, también a mis seres queridos, aquellos que amo. Toca, Señor, también aquella persona que necesita, porque está enfermo, porque está triste, sufre, pero también aquel que ha triunfado, aquel que ha estado bien, aquel ya recuperado. Todo ello, Señor, es posible para que mi oración llegue a cada uno de ellos, porque tú estás conmigo. Por eso, Señor, hoy quiero recibirte de una forma espiritual, mientras lo puedo hacer sacramentalmente. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna. Amén. Entregaré mi corazón para vivir sin miedos. Y si el amor el temor, sé que el tuyo da la libertad. Te entregaré mi corazón para vivir sin miedo. Y si el amor quita el temor, sé que el tuyo da la libertad. Tu amor es incondicional. Oremos. Alimentados con el pan de los ángeles, te pedimos, Señor, que nos conceda servirte con una vida pura y, según el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, San Luis Gonzaga, permanecer siempre en acción de gracias por Cristo nuestro Señor. Amén. Qué buen modelo hoy para el joven en la pureza, en la entrega, en el sacrificio, en lo que tenemos que hacer día a día. Qué bueno también preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros? ¿De qué estamos llenando nuestra vida? ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Estamos construyendo vida de Dios? ¿Miramos de verdad esa luz sobre toda luz
para que seamos luz también en el mundo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor, quedamos en su paz. Damos gracias a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente la sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén.